dos empresas que han interpuesto ante la Comisión de Acceso al Mercado de la Indecopi demandas, considerando que el sistema biométrico, ustedes saben, el sistema de contratación biométrico, que es un sistema que busca promover la seguridad en las contrataciones móviles, la demanda lo que busca de alguna manera es determinar que esos mecanismos biométricos constituyen una barrera burocrática, ¿no? Nosotros vemos con preocupación este tema porque en verdad creemos que esta norma, digamos, de contratación biométrica es una norma, digamos, positiva en términos de que mejora la seguridad de las contrataciones y da mayor confianza en los usuarios respecto a la identidad de las líneas que están a su nombre, ¿no? Entonces, esto vamos a ver, es un tema que está en manos de Indecopi, ¿no? Pero esperamos pues que digamos, esto no entorpezca el proceso en el que estamos embarcados en este momento, ¿no? Que es el apagón telefónico y sobre todo una norma que tiene que entrar en vigencia en enero del próximo año, que es que todas las contrataciones de telefonía móvil prepago se tenga que hacer a través de un sistema biométrico, ¿no? Que eso es lo que hemos venido anunciando desde junio de este año. Entiendo que es Entel y Claro son las empresas que han hecho esta demanda en la Comisión de Indecopi. En las oficinas de las empresas es obligatorio tener el sistema biométrico, pero en los distribuidores autorizados las empresas pueden tener un sistema que le llamamos no biométrico, que es un sistema temporal en el cual el vendedor tiene que hacer una validación de la identidad de la persona con la cual está contratando a través de un protocolo en el cual la persona, digamos, valida la identidad de la persona en conexión con datos de la RENIEC, ¿no? El caso de la contratación biométrica es un sistema más automatizado porque básicamente se hace a través de la huella digital y eso se conecta inmediatamente con RENIEC. En cambio, en el no biométrico es un sistema en donde se hace una validación a través de preguntas con el usuario, también en conexión con RENIEC. Ese sistema no biométrico va a regir hasta diciembre de este año. O sea, en enero de este año, todas las contrataciones de teléfonos prepago, de líneas prepago, tienen que hacerse a través del sistema biométrico, ¿no? Entonces, nosotros esperamos que esto comience a implementarse, porque creo que eso le va a dar más seguridad y más confianza al sistema.